Saludos y bienvenidos a Día a Día en Teleelch. ¿Qué tal están? Como pueden observar, nos hemos movido desde el plató hacia el exterior, concretamente hacia el Hospital Universitario del Vinalopó, y es que hoy hablamos de salud, concretamente de una noticia que ha salido hace muy poquito, y es que el Hospital Vinalopó ha ampliado su servicio de unidad de diálisis. Así que vamos a entrar para que nos cuenten un poquito en qué consiste ese tratamiento de diálisis, cómo, esas consecuencias, por qué ha subido la incidencia y sobre todo ver esas nuevas instalaciones. ¿Me acompañas? ¡Venga, vamos! Más salud por su bienestar. Más salud para prevenir enfermedades. Más salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Ahora nos encontramos con Eva Cotilla, ella es jefa del servicio de nefrología. Muy buenas, Eva. Hola, buenos días. Lo primero, gracias por invitarnos a este Hospital Universitario del Vinalopó. Y quería empezar la entrevista preguntándote en qué consiste la enfermedad renal. Vale, pues bueno, la enfermedad renal, básicamente la insuficiencia renal, es una falta de función renal que es muy frecuente en el mundo, afecta a 1 de cada 10 millones de personas en el mundo y que, bueno, su evolución lleva a la necesidad de un tratamiento renal sustitutivo, que también pues en el mundo hay 2,6 millones de pacientes que necesitan ese tratamiento renal sustitutivo. Tenemos en forma de hemodiálisis, que tenemos, ahora os enseñamos las instalaciones, diálisis peritoneal, que es una técnica domiciliaria, y el trasplante renal, que también es otra forma. ¿Va en función un poco de la gravedad de la enfermedad? Sí, a ver, la evolución, o sea, la progresión de la enfermedad hace que fracase esa función y entonces necesiten un tratamiento de mantenimiento. Es verdad que el tratamiento de primera elección es el trasplante, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso al trasplante, pues por diferentes motivos, pero por lo menos tenemos este tratamiento de mantenimiento, que es una media de 12 horas semanales, es decir, vienen 3 veces por semana, en torno a 4 horas, y bueno, esto es como una segunda familia, porque pasan mucho tiempo aquí e intentamos que lo pasen de la mejor manera. Imagino que todos ya se conocerán más o menos. Sí, 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 al final son vecinos de diálisis, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que al menos esta enfermedad tiene un tratamiento de soporte, claro. y les permite seguir con su calidad de vida. Ahora veremos más adelante cómo la incidencia ha subido, desgraciadamente, pero ¿cuáles eran antes las principales causas? A ver, la incidencia siempre sube, ¿no? Porque claro, los pacientes cada día son más añosos, la expectativa vital aumenta, entonces cada vez tenemos pacientes que entran más añosos, pero es cierto que con la pandemia, bueno, pues ha habido un impacto negativo en el sentido que el seguimiento no se ha podido hacer de la misma manera, claro. Y quizás hemos tenido pacientes, pues, pacientes agudos, incidentes que pues, nos ha llevado a planificar esta obra de ampliación para dar cobertura a sus necesidades y poderlos dializar. Claro, o sea que la incidencia ha subido también en parte por la esperanza de vida, ¿verdad? Claro, claro, son más años, es verdad, la edad media de nuestros pacientes son unos 70 años, ¿vale? Pero es que tenemos pacientes con 85 y 86 años, hasta 90 años. Claro. O sea que antiguamente, pues hace 50 años, no se dializaban a lo mejor con más de 60 años, pero claro, esto, las técnicas cada día son mejores y lo que intentamos es eso, alargar su calidad de vida. Hablando de técnicas, Eva, yo sé que desde el Hospital Universitario de Vinalopó siempre contáis con la última tecnología y en la zona de diálisis no iba a ser menos. Sí, sí, sí. A ver, nosotros, a ver, en nuestras instalaciones, que bueno, ahora las enseñamos, pues utilizamos, aparte de monitores de última generación, pues con biosensores, todo para en tiempo real pues tenerlos atendidos en márgenes de seguridad y con calidades de tratamiento. Nosotros con este tratamiento depuramos las sustancias tóxicas del cuerpo y también eliminamos esa sobrecarga de volumen que no pueden ellos eliminar porque pues desgraciadamente los riñones se van atrofiando, o sea, se va, y entonces dejan de orinar. Pero bueno, sí, aquí tenemos instalaciones con máquinas de última generación. Sí, sí que es cierto que como comentaba, el Hospital Vinalopó siempre cuenta con los últimos servicios. Uh-huh. ¿Y tenéis de cara al futuro algún plan, algo que tengáis entre manos? Bueno, pues sí que es verdad que también queremos, como el COVID ha sido un poco el catalizador de las técnicas domiciliarias, porque date cuenta que este grupo de pacientes
es un grupo de pacientes bastante damnificado porque tenían que venir al hospital a pesar de que nosotros, cuando decíamos hay que quedarse en casa, ¿no?, para evitar pues el contagio, ellos necesariamente tenían que venir 3 veces por semana. Entonces hemos intentado promocionar esas técnicas domiciliarias. Es más, tenemos ahora en proyecto la hemodiálisis domiciliaria, que sería lo mismo de aquí, ¿vale?, con una máquina en casa, con tu planta de aguas, todo para dializarte en casa, pues para evitar también que tengan que trasladarse al hospital. Claro. Es verdad que nosotros aquí hemos implantado planes de contingencia COVID, con su seguridad, a todos se les toma temperaturas, se les educa en la prevención del contagio, y estamos como el resto del claro, hospital, ¿no? Sí. Pero bueno, pues por tener otra opción más, cuantas más alternativas tengan, pues mejor para ellos. Sí, hablando de ese plan de contingencia, recuerdo que detrás de cámaras me comentabas que antes se les daba pequeños snacks y ahora sí, no se puede. Claro, es que al tener que llevar la mascarilla, pues bueno, pues por su seguridad, ¿vale?, hemos suprimido ese pequeño bocadillo que les dábamos, porque esta técnica, con esta técnica tiene un consumo claro, calórico, energético, que ahora mismo les enseñamos a pues come antes o come después del procedimiento, o sea, del tratamiento, y con eso pues van aguantando. A ver si el COVID nos deja margen y podemos otra vez volver a la normalidad. Eso nunca se sabe, esperemos, pero a día de hoy no podemos saberlo. Sí, sí, sí. Para las personas que nos están viendo, Eva, ¿hay algún consejo que les podamos dar para evitar esta situación? ¿Algo que se pueda hacer? Bueno, pues consejo les daría que dieta cardiosaludable, o sea, todo lo que sea cuidar la tensión, evitar fármacos que dañen al riñón, los antiinflamatorios, tener tu ingesta de agua normal para no deshidratarte, y bueno, y sobre todo acudir a las consultas de seguimiento, porque si en un momento dado detectamos alguna insuficiencia renal, pues poder actuar y poder prevenir o por lo menos frenar claro, esa progresión de enfermedad renal. Además, la gran noticia, Eva, es que habéis ampliado el servicio de diálisis, sí, por eso nos encontramos hoy aquí. Sí. Y vamos a continuar por aquí echándole un vistazo y que tu próxima compañera Judith nos cuente un poquito más. Claro, muy bien, pues gracias, en eso estamos. Eva. De nada, gracias a vosotros. Vamos a continuar echando un vistacito por aquí y a ver con quién nos encontramos. Continuamos en esta maravillosa visita que hemos hecho al Hospital Universitario del Vinalopó y lo hacemos precisamente con Judith Sánchez. Ella es supervisora de la unidad de diálisis. Buenas tardes, Judith. Hola. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, hemos venido aquí casualmente por esa noticia de que habéis ampliado el servicio de la unidad de diálisis. ¿En qué ha consistido precisamente? Bueno, pues la ampliación como tal ha consistido en la creación de una nueva sala para pacientes crónicos con 6 puestos, además de crear también más puestos para pacientes agudos, para pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis de forma puntual mientras están hospitalizados. Y además estas salas también nos permiten poder realizar aislamientos a los pacientes que se dialicen solos, que en ocasiones por determinadas circunstancias esto es necesario. Además, la ampliación no solo ha consistido en los puestos de hemodiálisis, también hemos creado una nueva consulta. Ajá. Una nueva consulta que se utiliza tanto por los nefrólogos como por enfermería, en la línea de ampliación de nuestra cartera de servicios y para poder prestar a los pacientes una mejor asistencia, ya no solo en hemodiálisis, sino también en otras etapas de la enfermedad. Sí, también debido a esa incidencia, ¿no?, que ha subido en relación a la pandemia, la esperanza de vida y demás, pues el Hospital Vinalopó cuenta con ese aumento de servicios. Sí, exactamente. Como cada vez tenemos más pacientes que requieren tratamiento con hemodiálisis, para poder asegurar la asistencia a estos pacientes en términos de calidad y seguridad, también adaptándonos a sus necesidades, si necesitan cambiar algún día de diálisis, el horario, necesitamos tener suficiente espacio físico para poderles claro, atender a todos, con lo cual se ha generado esta nueva sala con más puestos de diálisis para poder atender a más pacientes y además tener capacidad de movimiento.
Judith, nos encontramos delante de este maravilloso mural, es precioso todas las fotos. Ahora quiero que me cuentes en qué consisten, porque creo que el día a día está muy enfocado a ese trato familiar que tenéis desde el Hospital Vinalopó. Justo, como habéis comentado antes, la hemodiálisis es un tratamiento crónico en el que los pacientes vienen 3 veces a la semana durante mucho tiempo, con lo cual la relación que se establece ya no solo entre ellos, entre los propios pacientes, sino con el equipo sanitario, es una relación muy estrecha, somos una pequeña familia. Claro. Entonces, bueno, pues como en todas las familias, intentamos hacer más ameno su tratamiento e intentamos humanizar lo máximo posible la asistencia. Esto, el COVID también ha tenido su impacto y también, por desgracia, hemos tenido que dejar de realizar ciertas actividades que ahora volvemos a retomar, pero sí es verdad que nunca hemos dejado de realizar actividades que, por una parte, hacen más ameno el tratamiento a los pacientes, pero también aportan educación. También a través de estas actividades también se fomenta la educación para la salud o el desarrollo de sus capacidades. Por ejemplo, jugamos al bingo, que esto, aparte de entretenerles durante el tratamiento, pues también hace que la mente no deje de trabajar. Celebramos el cumpleaños de los pacientes, como hay por aquí en alguna foto. La velita. Bueno, pues es algo, la misma celebración que tú realizarías con tu familia en tu casa, pues un poco simbólica. Y luego, bueno, pues hacemos ejercicio físico intradiálisis, tenemos un programa tutorizado por los fisioterapeutas del hospital, en el que los pacientes durante el tratamiento son guiados por el fisio para realizar pequeños ejercicios en base a sus capacidades, que, bueno, pues también fomentan su autonomía. Claro. y el desarrollo de sus capacidades. Entonces, bueno, pues sí, se intenta desde el inicio realizar actividades dentro del tratamiento y fuera del tratamiento que fomenten la educación para la salud y hagan un poquito más humana la asistencia, lo que está en nuestra mano. Desde luego, Judith, que en estas fotos se puede ver ese calor humano que tenéis tanto en el equipo sanitario como en los propios pacientes. Se nota que hacen relaciones entre ellos y nos es muy bonito. Mira, podemos ver aquí a una señora con el premio, ¿no? Es el premio del bingo, así es. Y luego también festividades, ¿no? Esto imagino que es San Valentín. San Valentín, Carnaval, luego pues Navidades. Sí. Está muy bien por eso, ¿no? Porque ellos vienen y, estar 4 horas aquí. Pues entiendo que puede hacerse duro, ¿no? Y se lo hacéis más ameno. Sí, durante el tratamiento cada uno ocupa su tiempo de diferente forma. Sí. Pues hay gente que aprovecha para descansar, para dormir, para estar con el móvil, leer. Hay tiempo para todo, son 4 horas de forma mantenida. Entonces, bueno, pues la mayoría hacen un poco de todo. Hacen ejercicio, descansan, participan en las diferentes iniciativas. Claro. Y bueno, pues el tiempo pasa de forma más amena. El ejercicio, Judith, que me comentabas que lo realizaban los fisioterapeutas, ¿se hace durante el tratamiento o después también se les hace un seguimiento? El ejercicio se hace durante el tratamiento. El programa que nosotros seguimos es un programa de ejercicio físico intradiálisis, pero evidentemente el fisioterapeuta les facilita herramientas para poder realizar el ejercicio de forma autónoma. Él tutoriza el ejercicio durante la diálisis, pero fomenta que no solo hagan el ejercicio el ratito que él está aquí, que durante el resto de tratamiento puedan hacer ejercicio o incluso en su casa puedan seguir llevando a cabo ese pequeño deporte. Que luego en su casa, su forma más autónoma, pues lo puedan hacer. Aquí lo tutoriza y lo guía, pero evidentemente pueden realizarlo luego en su casa. Y pues yo creo que lo hemos mencionado todo, le hemos contado a todas las personas que nos están viendo pues este calor humano que desprende el equipo y los pacientes del Hospital Vinalopó. Y ha sido un placer que me hayáis invitado aquí. Gracias a vosotros, podéis venir cuando queráis. Gracias. De nada. Bueno,
Bueno, pues hasta aquí este magnífico reportaje que hemos podido hacer en el Hospital Universitario del Vinalopó. Ha sido un placer desplazarnos hasta aquí y hablar tanto con Eva como con Judith de esas renovaciones que han hecho, de esa ampliación del servicio del tratamiento de diálisis. Nosotros nos vamos a desplazar hacia el plató porque aún nos quedan más entrevistas en Día a Día. ¡No se vayan! En el Hospital del Vinalopó tenemos un plan. Plan de promoción de salud. Más salud mujer. Atención integral a la mujer y al niño. Más salud corazón. Al ritmo de tu vida. Más salud cuidador. Atención especializada al paciente crónico. Más salud ocio. Para un ocio responsable y saludable. Más salud. Un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Ya estoy, de verdad, Teresa, que te estoy esperando. Ya llego. Es que, pues, entre que hemos ido al Hospital Vinalopó, hemos vuelto. En Día a Día vamos así, nos vamos moviendo y... Paco y tú siempre corriendo. Bueno, perdóname, te he hecho esperar un poquito. Verdad. Pero aquí estás un día más, un miércoles más, para hablarme de ese análisis, el debate de Teleelch. Estamos con Iciar Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, vamos a hablar del programa de la semana pasada. Eso es, la semana pasada hablamos de la peatonización de la corredora y de los flecos que quedan por hacer en el plan centro. Uh-huh. Y fue un debate interesante porque tuvimos con nosotros a hosteleros, tuvimos con nosotros a comerciantes y también vecinos, y nos dieron, bueno, de ese más de un año que lleva la corredora peatonalizada, cómo lo han vivido y cómo lo están viviendo. Y en general coincidieron en que ha sido bastante fructífero, que los comercios lo han notado, la hostelería también, y los vecinos también han notado esa reactivación del centro de la ciudad. ¿El tema del tráfico y demás salió en el debate? Salió a debate, sí. Bueno, era la parte más gris y nunca, sí, mejor dicho, si hablamos de contaminación, ¿no? Porque sí que es verdad que se derivó el tráfico por calle Ángel y demás, y los vecinos sí que lo han notado en cuanto a más tráfico, más ruido. Pero bueno, quitando eso, que es a tenerlo en cuenta y con razón, ¿no? Pues sí que estaban contentos por esa peatonalización de la corredora. Un debate muy interesante que lo pueden ver tanto en YouTube como en la página web de Teleelch, que eso están todos subidos. Lo pueden pues repescar. Si alguno se lo perdió o quiere refrescar memoria, claro. Exacto. ¿De qué hablamos mañana, Isia? Pues mañana vamos a hablar de un tema que es bastante polémico también, de actualidad, que es sobre la gestión del patrimonio que se está haciendo en la ciudad, y concretamente nos vamos a centrar en el convento de las Clarisas, porque ya saben que sí, es polémico, ahora sí. Es, bueno, el edificio lleva más de una década en manos del ayuntamiento y todavía en este tiempo no se ha tomado un rumbo ni una decisión clara sobre qué se va a hacer ahí. Y ahora el equipo de gobierno, así a grandes rasgos, yo te lo resumo todo. Mejor, así a grandes rasgos, todos en casa, yo. Todos. El equipo de gobierno propone hacer un hotel, hay un hipotético proyecto de hotel en las Clarisas y la oposición se opone. Entonces, bueno, pues vamos a desgranar bien qué propuesta hay sobre la mesa, qué puntos a favor tiene, qué puntos negativos. Va a estar con nosotros también uno de los cuatro responsables de ese proyecto para que nos explique él de primera mano en qué consiste. También considero que es importante porque se habla de hotel y al ponerle la palabra hotel, que es lo principal que se propone, pues mucha gente descarta que lo pueda utilizar, pero también se van a habilitar pues zonas para la ciudadanía, ¿no? No se deja de privatizar, pero bueno, también va a haber cafeterías, gimnasios, y también queremos sacar eso, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que no va a ser únicamente un hotel. Claro. ¿Sabes los invitados que van a estar mañana? Sí, va a estar con nosotros Francisco Rodríguez, que es la persona de la que hablo, del equipo técnico de ese proyecto. Va a estar con nosotros Pablo Serrano, que él es un periodista especializado en esos temas de urbanismo y patrimonio, él sabe muchísimo. También Ana Aravid, que es la edil de urbanismo. ¿Sí? Y también va a estar con nosotros Pablo Ruz, que es el portavoz de la oposición del Partido Popular. Va a quedar un debate interesante, ¿no? Interesante, sí, va a haber debate de sobra.
Seguro que me salen hasta para dos capítulos. Claro, te digo, debates de esto que nos gusta, ¿eh? De diferentes opiniones. Y demás. Así que bueno, pues vamos a ver en qué dirección o qué rumbo se pretende tomar ahí. También, bueno, pues en el pleno del lunes se aprobaron una serie de cosas que pueden repercutir o que pueden prolongar en el tiempo el proyecto, en fin. Hay muchas cosas que todavía hay que coger con hilos y las trataremos de debatir. Mañana entonces a las 10:15 en Teleelche en el análisis, pues se podrán ver a ti con ese debate, el tema, el Hotel de Elas, Clarisa. Sí, sí. Como también vamos a hablar de gestión de patrimonio, también hablaremos de la no cesión de la Dama de Elche, porque como ya saben, el Ministerio de Cultura negó, declinó esa petición del Ayuntamiento de ceder la Dama temporalmente por el 125 aniversario del hallazgo. Y bueno, como hablamos de gestión de patrimonio, no podemos olvidarnos de la Dama, ¿no? Y de qué va a pasar. Obviamente. Así que eso también lo tocaremos. Pues nada, Iker, yo te dejo que sigas trabajando en ese debate de mañana. Y mañana a las 10:15, una cita muy importante contigo. Muchas gracias, Teresa. Y perdona por haberte hecho esperar. Nada, mujer, nada. Te comprendo muchísimo. Gracias, Iker. Gracias. Y a ustedes, pues que así terminamos el programa de hoy con mi compañera Iker Martínez del análisis. Mañana a las 10:15, no se olviden. Pues nada, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos mañana en Día a Día.